Buenas amigos, bienvenidos al canal. Aquí Cristian Ballesteros y hoy venimos con grandísimas noticias para analizar esa victoria épica, espectacular, histórica de la selecta en tierras hondureñas, porque se trata de la primera vez que ganamos allí, además el primer gol que marcamos en muchísimos años. Estos son buenísimas noticias porque quiere decir que la selecta está haciendo historia. Ya veníamos avisando de que el proceso con Hugo Pérez estaba dando sus frutos. Lo cierto es que no nos estaban acompañando en alguna ocasión los resultados, más allá de ese papel impresionante en la Copa Oro. Pero ahora por fin tenemos esa victoria que tanto nos merecemos, que tanto habíamos peleado, que nos da fuerzas, que nos da energía, que nos da todavía alguna ilusión de mantenernos con vida en el octogonal, porque además ascendemos a la sexta plaza, adelantamos a Jamaica. Y la situación está de la siguiente manera, porque estamos a 8 puntos de Panamá, que es el equipo que ahora mismo marca esa cuarta plaza para ir al repechaje. Quedan todavía bastantes puntos en juego y lo que tendríamos que hacer, evidentemente todavía es un camino muy muy difícil, pero la selecta prácticamente tendría que ganar todos sus partidos y esperar a que Panamá fallara, y de esa manera, ojalá amigos, estaríamos hablando de que tenemos opciones de estar en el próximo Mundial de Qatar. Pero vamos a desgranar todo el partido al detalle. Y empezamos porque Hugo Pérez nos sorprendió a todos con esa alineación inicial, porque dejó fuera a dos de los jugadores más importantes, como son Jairo Enríquez y Alex Roldán, y además cambió el sistema porque jugó con 5 defensas, 3 en el medio y 2 delanteros. Un esquema que nos ha venido francamente bien, aunque las cosas como son, sufrimos contra Honduras, pasamos tramos en los que fuimos dominados, de hecho el equipo de la H tuvo más posesión de balón que nosotros, pero al final la selecta supo sufrir, supo aguardar sus momentos también de salir al contragolpe, y fue mejor en donde hay que serlo, en las áreas, con un imperial Mario González una vez más, y eso que tuvo algún momento con ciertas dudas, sobre todo al inicio del partido, pero luego se rehizo y ya no nos sorprende a nadie, porque aquí lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, es un gran portero, de los mejores sin duda alguna del octogonal. Fijaos que está Keylor Navas, pues quizá prácticamente ahora mismo en estos momentos en el que están ambos en su carrera, están a un nivel muy muy parejo. Y luego también la gran noticia de ese gol de Nelson Bonilla, una jugada muy muy buena por parte de la selecta, con recuperación en el centro del campo de Narciso Orellana, después el balón va hacia Enrico, que mete un pase filtrado interior hacia Bonilla, que recorta con una calidad espectacular ante Maldonado, el defensa de Honduras, y bate para marcar ese primer gol. Todos sabemos que Bonilla ha sido muy criticado por un gran sector de la afición, pero yo la verdad es que me alegré mucho cuando le volvió a llamar Hugo. Ya sabéis que ha estado varios meses sin poder venir con la selecta por temas del protocolo de la pandemia que hay allí en su liga en Tailandia, y es un futbolista que sí, ha tenido sus fallos, pero es un hombre que tiene gol, que es lo que nos hace falta, y aquí se está demostrando que en su segundo partido de vuelta con la selecta ya ha marcado. De hecho, en el anterior no fue titular y solo jugó unos minutos en la segunda parte ante Estados Unidos, pero en esta ocasión que sí se le han dado galones, se le han dado grandes oportunidades, y salir desde el inicio ha respondido con un gol. Así que Bonilla, muy bien por tu parte, y muy bien también Hugo por haber confiado en él, que es un hombre que yo creo que sin duda vamos a necesitar de aquí al final de la competición. Y luego, otro hombre que se reivindicó, Darwin Cerén, también siempre en la picota, en el punto de mira por parte de algunos aficionados. Es cierto que ha tenido también tramos de irregularidad, es un futbolista ya veterano, con experiencia, pero a veces parecía pues que en ciertos momentos quizá arriesgaba más de la cuenta, alguna pérdida suya nos ha costado cara en otros partidos, pero en esta ocasión aprovechó también para hacer ese gol ya de la sentencia en el minuto de descuento, cuando el partido ya prácticamente estaba agonizando, para rubricar y certificar ese 2-0 que, insisto amigos, nos mantiene con vida. Vamos a pelearlo hasta el final y pase lo que pase, darle desde aquí mi aplauso, mi enhorabuena y mi sincera admiración y respeto por todos los jugadores de la selecta, por todo el proceso que está llevando a cabo Hugo Pérez. Y pase lo que pase, amigos, tenemos que estar contentos, tenemos que seguir unidos, trabajando y sobre todo confiando, porque creo, amigos, y esto es
100% real que se vienen cositas muy muy buenas de aquí al futuro de la selecta. Otro de los hombres, también tenemos que mencionarle, del partido sin duda, Brian Landaverde, espectacular en el centro del campo, otro de los descubrimientos de Hugo Pérez, que fue el que le llevó a la selecta en esta nueva etapa de renovación, y se mostró espectacular, robando balones, organizando el juego, incorporándose al ataque, una lección de 10 de Landaverde, que también siempre demuestra muchísima garra, muchísima coraje y no está exento de calidad, así que es un jugador también que hay que seguirle muy muy de cerca porque nos va a dar grandes cosas en estos tiempos de tanta ilusión en la selecta. Por supuesto, también me gustaría hablar de Enrico Dueñas, que en el anterior partido ya destaqué que pasó un poco desapercibido. Es lógico también porque Enrico viene de partidos, o más que de partidos, porque no ha jugado mucho, la verdad, en el Vitesse, desde que se confirmó su fichaje, pero sí de viajes intercontinentales, de muchas horas en el avión, también me imagino de mucho frenesí, de mucha excitación a nivel mental por todo lo que ha supuesto ese cambio de estatus en la liga holandesa, y hoy sí que ha estado muy muy bien, participó en ese primer gol de Bonilla dando un gran pase, también muy activo en ataque, rematando de cara a puerta, sabemos que tiene un disparo espectacular, lo intentó en varias ocasiones, también se asoció muy bien con sus compañeros, le vimos desbordando, activo, eléctrico, con ganas, así que estas son las cosas, amigos, que siempre decimos, sobre las que tiene que construir la selecta. También en defensa estuvimos firmes con la vuelta ya de Eric Zabaleta, que el problema que tiene es que se lesiona mucho, pero cuando está lo suele hacer bien y esto también es muy importante. Así que amigos, entre todos vamos a mandarle nuestra fuerza a la selecta porque se han visto cosas más difíciles. Yo hasta que matemáticamente tengamos opciones voy a estar ahí porque creo que ojalá lo podamos conseguir porque soñar es gratis y tenemos que creer en ello. Bueno amigos, el siguiente partido de la selecta será contra Canadá y como veníamos diciendo antes, no nos podemos permitir ya ningún tipo de tropiezo, hay que ganarlo todo, esperar a que Panamá falle y ojalá, amigos, ya sería espectacular que estuviésemos hasta la última jornada peleando por esa cuarta posición. Os mando un abrazo enorme, daros también la enhorabuena a todos por estos momentos que estamos viviendo, que yo creo que son bonitos, hay que disfrutarlos. Ponedme por favor vuestra opinión tanto del partido como de cómo veis el panorama de la selecta en el futuro. Tenemos un hueso durísimo de roer, por supuesto, contra Canadá, pero va a ser en casa, en el Cuscatlán. No va a estar su gran estrella, que es Alfonso Davies. Es el equipo líder del octogonal, pero yo estoy seguro, amigos, que es el partido clave. Porque si les ganamos en casa, tanto lo que va a suponer anímicamente como futbolísticamente el paso adelante que vamos a dar en cuanto a meternos de lleno por las opciones de pelear, va a ser espectacular. Así que amigos, también va a depender de muchos de vosotros, porque sé que algunos de los que veáis este vídeo vais a estar en el campo. Tenemos que gritar más que nunca, tenemos que ser el jugador número 12 en el Cuscatlán, porque amigos, ahí prácticamente nos vamos a jugar todo. Os mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo y Forza Selecta.